Se encuentra junto al querido fanático de la blanquirroja. Adriana, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la vivienda de David Chauca, más conocido como el hincha israelita, quien lamentablemente en este momento está pasando por una situación muy delicada de salud. Hace 6 días exactamente, él sufrió un accidente vehicular. Cuando él regresaba a su vivienda, dentro de su mototaxi, un auto chocó, impactó contra su vehículo, lo que provocó que el hincha israelita pues sufriera fuertes golpes. Él fue llevado al hospital Hipólito Unánue y sin embargo no le pudieron realizar los exámenes médicos porque el seguro no podía cubrir con estos procedimientos. Entonces él en este momento no cuenta con un diagnóstico claro, exacto. Sin embargo, nos comenta el hincha israelita que presenta un fuerte dolor en la zona de la pierna derecha, lo cual está preocupando porque además nos manifiesta que tiene un moretón, un bulto, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo Panamericana, todo la peruana. Lamentablemente me llegó, ¿no? Me tocó a mí, llegó el día accidentado, me dio fuerte la pierna. Cuando regresé de Chineguía, después del aniversario de allá de mi congregación, 9:30 de la noche, yo bajaba por la parte de Chineguía y de repente veo una camioneta que se me cruza y me voy contra la camioneta. Yo tenía temor, tenía miedo, que mi pierna había perdido. Yo clamaba a Dios: Señor, por favor, mi pierna no, Señor, por favor, Señor. Y como no podía salir, estaba aplastado como una mota, como un acordeón, vino la gente, comenzó a sacarme de la moto. Y cuando me sacaban la moto, miré mi pie, mi lleguito que moví, y yo, Señor, gracias, Señor, me perdí. Pero me toqué y hasta ahora sigue una bola grande, grande. Llevaron a la clínica, no me atendieron, dice que el cuadro no cubría, tampoco no cubría todo, y no sé, esos movimientos. Me llevaron el producto manual, bien, dice que no cubre, es un caos, de verdad, no sé por qué. ¿Qué es lo que te comentaron los médicos cuando te examinaron? Yo recuerdo decirte que había cirugía, me querían cortar, pero y otro médico dijo no. Y solamente me hicieron placa. Vieron que no hay fisura ni donde. La verdad, el dolor que sentí ese día, igual no quiere irse ese dolor. La verdad es que me ha puesto ampolla, tengo antibióticos. Adriana. Días, estoy con chupasambre, todas mis hermanos de mi iglesia me están apoyando. Si no fuera por ellos de mi iglesia, gracias al Señor, que se dijo Nats, que he mandado sus tiendas sociales. A todos mis hermanos de Cineguía, a todos mis hijos que te están apoyando. Si no fueran por ellos, ahorita yo dónde estaría. Sí, Eli, te escuchamos. Sí, Adriana, bueno, preguntarle al hincha israelita que es tan querido, primero que todo lamentamos su situación, lamentamos el accidente que ha sufrido, pero en el momento en que ocurren los hechos, la persona que lo impacta, sabemos que las mototaxis tienen una estructura muy frágil, ¿le brindó algún tipo de ayuda? ¿Le dijo que le iba a ayudar a pagar los exámenes médicos? Sabemos que necesita una resonancia magnética, que es un análisis muy oneroso. ¿Qué se sabe al respecto? El chofer del vehículo fue llevado a la comisaría, sin embargo, él se negó a brindar ayuda al hincha israelita, ¿verdad? ¿Tienes tú información? ¿Qué detalles nos podrías dar? Okay. Justamente ayer hablaron entre los abogados, gracias a mi congregación que tenemos abogados de mi iglesia, son hermanos que me están apoyando en el aspecto legal. Yo estoy perdido en eso. Yo solamente escuché que el abogado del otro, y que yo tengo la culpa, que vamos a llegar todavía a la fiscalía, a la investigación, pero no me ha llamado para venirnos el carro, para ver mi situación. La verdad, si no sé cómo es esa parte legal. Yo solamente me quiero curar, y gracias a mis hermanos que me están apoyando. Comentabas también que al chofer no le hicieron dosaje tílico, ¿verdad? Bueno, el sábado que fuimos no había los resultados, pero el abogado ayer dijo que sí, lo han hecho, que ya llegaron a visitar. Eso es importante realizar. Y tengo esa información. Claro. Ok, Adriana. Entonces, en este momento, pues... Sí, muchas gracias por el reporte. Esperemos la pronta recuperación del hincha israelita. Es muy querido por toda la sociedad peruana y esperemos también que la persona implicada en este accidente se haga responsable porque necesita realizarse varios exámenes médicos, entre ellos una resonancia magnética. El número para que usted pueda aportar es el 916-650-263. Muchas gracias, Adriana, y nuevamente pronta recuperación para el querido hincha israelita. Bien, y esta madrugada de